Yo no sé cuántas veces he grabado este intro, de verdad. Qué inseguridad. Qué inseguridad. Muchachos, esto es Así Me Siento. Este es el episodio número 1. Esto no es un podcast. Esto es un diario emocional, diría yo. Para ver qué tanto agradezco yo de lo que está pasando en el mundo. O qué tanto no agradezco. O de qué tanto me quejo. Y ya está. Así está. Hoy vamos a hablar. No, ustedes no van a hablar. Yo voy a hablar de algunas cosas que a mí me parece interesante y que tengo que agradecer o no. Esto es Así Me Siento. Esto que voy a hacer aquí es como para yo darme cuenta de lo que está pasando en mi vida, ¿no? De que tantos cambios de humor tengo yo. Es un experimento, no sé si va a funcionar, pero aquí vamos, ¿no? Vamos a hablar de... Hoy voy a hablar de Messi. Messi, ¿por qué? Porque me parece que es un tipazo que lo que le falta ahora, mira, ganar la Copa del Mundo. Ya la ganaste, papá. Ya la ganaste, Messi. La ganaste, Messi. La ganaste. Yo lloré. Tuve el chance de... Tengo que agradecer demasiado que tengo amistades geniales, compañeros geniales. Y hubo una compañera que me dio el chance como de comentar ahí el partido. Yo llegué y dije como que, bueno, no voy a narrar el partido porque yo no soy narrador, pero puedo comentar ciertas cositas o alentar a las personas que están ahí. Y eso fue lo que hice, pero a partir del primer, o sea, del segundo tiempo, o sea, de medio tiempo para adelante, porque si me metí ahí, yo dije, no seas marico, me van a matar. Y estuvo genial, creo que nunca antes había vivido algo así. Y lo disfruté muchísimo. Y además lloré como un loco porque yo sentía que eso era lo que... O sea, sentía que mi felicidad, cosa que está mal, yo lo tengo que reconocer, dependía de que Argentina ganara o no la copa. Por cierto, te odio, Mbappé. ¿Mbappé y qué? Y no sé por qué me hizo tan feliz que Argentina ganara la copa. Yo no sé si es un tema de que simpatizo demasiado con Messi o con los jugadores de Argentina. Realmente no lo sé, pero me emociona muchísimo ver cómo esa gente se vuelve loca. He llorado cada vez que veo un video argentino, de argentinos celebrando. Me sé todas las canciones, todos los cantos de hinchas argentinos, me las sé todas ya. Es una emoción gigante que me da, pero bueno, es increíble. Por otra parte, me siento un poco mal porque creo que era ayer. No estoy muy empapado, la verdad, porque es que no siento que no he querido como y meterme tan de lleno porque sé que es una injusticia, porque nadie está haciendo nada, que es lo del jugador iraní, que lo condenaron a... Y nadie dice nada. Nadie dice, hey, compadre, hagan algo, marico. O sea, este tipo lo van a matar. Y nadie hace nada. Eso me como me cagó un poco el mood del mundial o de la celebración de Argentina, porque me parece horrible, porque además estamos en una época que es como coño, marico. Hay otras formas, no sé, es que no sé, incluso no sé, tener la oportunidad de que se vaya el país, no regrese jamás, pero en fin, eso. Yo sé que no debería quejarme tanto de las cosas. Yo no me tiro un peo en la silla que está ahí. No sé, no debería quejarme tanto porque estamos en diciembre. Para mí la Navidad es súper importante. No sé si para ti que estás viendo esto es súper importante. Y si te identificas conmigo, pero para mí Navidad es lo más hermoso que existe en el año, ¿no? Obviamente el año tiene muchas... ¿cómo se llama esto? Como picos de felicidad o lo que sea. Pero siento que Navidad en especial, o sea, Navidad tiene algo especial que es como que para mí es familia, es unión, es los regalos que muy fácilmente pueden ser salud ahorita que todo el mundo, toda esta vaina está cara y nadie tiene plata. Pero me parece que es genial el hecho de que la Navidad se base en la unión, la familia y los regalos, como tú, dependiendo de qué regalo quieras ver. Y siento que esta Navidad, o sea, este diciembre, no parece diciembre.
Y yo no sé si es por un tema de la gente que está como apática, que está como arrecha. Y yo no sé, por ejemplo, a Ángela y a mí, a mi novia y a mí, nos robaron la moto. Nos robaron la moto. Una vaina que nosotros trabajamos por esa moto, verga, como un año y no sé cuánto tiempo, o sea, un año y algo. Y nos esforzamos muchísimo por tenerla, nos endeudamos demasiado para poder tenerla. Y vino un carajo que yo no sé, no puedo hablar por esa persona, pero el coño de tu madre. No, verga. Joderle la vida a otra persona, quitarle el medio de transporte. Y en este caso, dejo de hablar de mí, porque imagínate, yo soy un huevón que le roban, o sea, nos robaron la moto. Ajá. Pero ¿cuántas personas nos han robado su moto, su bicicleta? Que eso es lo que tienen. Y yo no sé si es un tema de que obviamente las personas tienen, obviamente tienen necesidades distintas a las que tiene cada persona. Y yo no sé ni por dónde iba con esta vaina. Ah, ya. Que diciembre no parece diciembre. No sé si es que las personas están apáticas por las cosas que están pasando. O que en sí, como que este ha sido. Este final de año ha sido como un poco como. ¡Ay! Como coño madre con las personas. Pero yo sigo creyendo que el espíritu navideño no se puede perder. Porque si tú pierdes el espíritu navideño, papá, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu life? Compadre. Yo por ejemplo, yo hoy es 20. Hoy es 20, ajá, ustedes están viendo este el 21. Hoy yo puse la carta del niño Jesús. Llévesela al niño Jesús, llévesela. Yo no quiero. Ay, hermano. Ay, hermano, que usted no se lleve esa carta, niño Jesús. Descoñeto. Ya está, eso era como que todo lo que quería drenar. Mérgame. Sí, creo que sí me va a ayudar esto. Nada, suscríbanse. Suscríbanse, denle like. Comenten acá abajo qué tal ha sido su año, qué tal ha sido su final de año. Ay, Dios, los quiero mucho. Chao. Suscríbanse. De verdad, pana, suscríbete, marico. Necesito plata, bro. Me robaron la moto. Ay, Dios.